gente, pues nada, iniciamos nuestro recorrido por la jungla. Vamos a ver si realmente es tal y como nos lo han contado, si han repintado cosas, si simplemente han hecho cosas electrónicas. Vamos a ver. Bueno, este leopardo, por lo que veo, no funciona. Vale. Voy a intentar ser lo menos crítico, ¿vale? Porque, a ver, yo aparte soy empleado y, bueno, una de las cosas que tenemos en clase y conocemos a la perfección las tracciones y podemos detectar perfectamente cuáles son las cosas que funcionan, las que no, etc. Y, bueno, vamos a ver si realmente hay cosas que han mejorado o es que siguen igual. De momento, el gorila que estaba a la derecha lo han quitado, ¿vale? Con lo cual, parece que es buena señal de que van a remodelarlo. Esta tribu, por lo que vemos, pues no funciona. Y se ha quedado aquí inquietecitos, ¿vale? Aquí tenemos la primera novedad, y es que este indio que está aquí enfrente, antes estaba a la derecha, así que esto lo han movido de sitio, con lo cual, bien, buen apunte. Otra punta también es que estos indios estaban aquí, pues antes salían de abajo y de momento pues están fijos aquí. Ya se podían mover un poquito, pero bueno. Si bien es cierto, es verdad que la han repintado, ¿vale? O sea, la figura está totalmente pintada, les han cambiado también las túnicas. Pero bueno, de momento lo que más echo de menos en este caso es el sonido, porque sin sonido no es lo mismo. Vale, aquí al fondo tenemos dos figuras nuevas, bueno, tres en todo caso, que estas sí que son nuevas, chicos. Estas figuras antes no estaban. Para poder comparar bien las cosas, podéis ver en YouTube vídeos de cómo estaban antiguamente la jungla, ¿vale? Y podéis comprobar los cambios con respecto con los años. Bueno, aquí vemos que este elefante de fondo también es nuevo, con lo cual, pues bueno, está bien. Estos hipopótamos vemos que al final son figuras fijas, no son animatronics, por lo que veo, aunque antiguamente sí se movían. Los elefantes, pues por lo que veo, bueno, creo que en realidad todo, o sea, prácticamente todo está apagado. Aunque bueno, me dijeron mis compañeros que al final del día sí funcionaba, con lo cual si podemos, luego más tarde haremos una segunda rideada para ver si realmente es así, que el primer raid, por así decirlo, está todo apagado y ya conforme avanza el día se van haciendo las cosas. No debería ser así, pero bueno, esto es una parte de los parques. Ahora chicos, si queréis, vamos a ir a ver los cepelins que acaban de pasar justo al lado nuestro para que podamos tener pues unos planos muy bonitos desde las alturas del parque. Porque ahora de momento la gente pues está centrada en lo que son las tracciones más fuertes, las más infantiles, así que ves, la jungla hemos sido los primeros. Y si tenemos suerte, justo enfrente tenemos cepelín, así que vamos a ir para allá para que también tengamos unos planos desde arriba muy pero que muy bonitos. Y ahora ya pues nos metemos ya en el parque, hacemos el vlog, vemos un poquito cómo está por alrededor y más cositas. Bueno, sin duda, para los más nostálgicos de este parque, sabemos de sobra que está... Bueno, aquí tenemos una cosa de andamio, parece que aquí están como reformando algo. No sé si aquí pondrán algo en el futuro, pero bueno, lo dejamos ahí para, conforme avanza el tiempo, pues sigamos teniendo noticias. Como os decía, este parque tiene muchos años ya en Madrid, abrió en el 69. Y bueno, esta atracción es icónica, puede que sea una de las más originales que sigan aquí desde que abrió. Y como podéis ver, pues es una atracción muy pero que muy tranquila para poder descansar de una comida, después de merendar. Aquí en verano, pues como veis hay mucha sombra, con lo cual no tengo por qué abrasarnos de calor. Es una atracción, porque ya os digo, la única pega que pongo a esto es que al final creo que le falta mucho pero que mucho mantenimiento. Puede que sí sea cierto que hayan pintado cosas, pero claro, si al final luego vemos que no funciona nada, que está todo apagado, pues como que pierde un poco el sentido, ¿no? Que al final, pues más que pinten las cosas, pues sí, estará muy bonito, pero si no tiene sonido ni movimiento, pues al final es como si no hubiera habido nada, realmente. Y bueno, gente, pues con esto ya llegamos al final de nuestro recorrido. Vamos a ver si podemos ir a los cepelins, que no haya mucha gente ahora, y hacemos unos planos desde arriba, ¿os parece? Bueno, pues venga,
Os espero fuera para contaros un poquito más mi experiencia sobre.